¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarles. Estamos ya de nuevo con nuestro resumen semanal de noticias. Estos son los titulares para la edición de esta semana. Temas que tienen que ver con una serie de entregas de obras que se han materializado acá en la provincia del Huasco. Una de ellas, la recuperación de espacios públicos que se han concretado en los últimos días. Se llevó a efecto la inauguración de una multicancha con pasto sintético en población Rafael Torreblanca, una de las obras que fueron entregadas esta semana. También nos vamos a ir al ámbito del mundo literario, un diálogo en movimiento, una iniciativa del Ministerio de la Cultura y las Artes. Escritores mexicanos estuvieron acá en el mercado municipal, en la ciudad de Vallenar. Y hablando de obras, en la comuna de Huasco, un importante avance registra la obra de la Escuela Mireya Zuleta. Vamos a conocer también detalles de lo que es esta obra para esa comuna. Y siguiendo con la entrega de obras que se han materializado en estos últimos días, la comuna de Freirina también recibió la visita de importantes autoridades para recibir la entrega de un nuevo espacio público para un sector poblacional de esa comuna. Y vamos a cambiar también en los temas porque la actividad religiosa desde la parroquia Corazón de María nos entrega también noticias de lo que ha ocurrido en los últimos días. Y finalmente le vamos a contar de la entrega de nuevas viviendas para los vecinos de la comuna de Freirina. Vamos a estar luego con el detalle de estas informaciones. Cumbria scene. Elizabeth just walked into the scene. Confitería Susi tiene para ti el más variado surtido de confites: galletas, barquillos, bebidas, snack, bombone. Ubicado en Colchagua 656, entre Prat y Serrano, Vallenar. Ventas al detalle y al por mayor. Ven a disfrutar y a sentir el más dulce aroma tan tradicional de tu confitería de siempre. Confitería Susi. Bueno, comenzamos ahora a revisar el detalle de las informaciones que hemos presentado en los titulares. Le contábamos que este resumen de noticias está marcado por una serie de actividades que tienen que ver con la entrega y recepción de obras en las comunas de Vallenar y en Freirina. En Vallenar se llevó a efecto la inauguración de un nuevo espacio público, una multicancha que se construyó a través del programa Quiero Mi Barrio, en población Rafael Torreblanca, con pasto sintético, un espacio recuperado para brindar la oportunidad para que la comunidad del sector desarrolle actividades deportivas, culturales y recreativas. Como parte de una intensa agenda en la provincia del Huasco, el subsecretario del Minbu, Guillermo Rolando, junto al intendente Patricio Urquieta, llegaron hasta la ciudad de Vallenar con el objeto de materializar, junto al alcalde de la comuna, las autoridades locales y los vecinos del sector, la inauguración y entrega oficial de las obras de una cancha de pasto sintético en el sector Torreblanca, sector de barrio Unión Castilla y León. Hoy día se acaba de inaugurar una cancha de futbolito en uno de los barrios emblemáticos aquí en la ciudad de Vallenar. Y junto con eso, son programas que lo que buscan es que las familias se junten más, se apoyen más, se cohesionen de mejor manera, de modo de poder recuperar espacios que muchas veces en el país fueron zonas baldías, y lo que se busca es justamente lo contrario, que en distinto en el lugar donde uno está en el país, en distinto si el barrio viven familias de ingresos altos, ingresos bajos, que las calidades de los espacios públicos sean exactamente lo mismo. El polígono del barrio se compone de viviendas sociales tipo Serviu de dos pisos en sistema continuo y de viviendas de un piso continuas,
por lo que los espacios de esparcimiento son escasos, muy valorados y solicitados por la comunidad. Así que un tremendo espacio y lo más importante de este programa, que cumple con la participación de los vecinos. Son los vecinos los que decidieron tener este campo deportivo y lógicamente nosotros las autoridades estamos para hacer cumplir este tremendo sueño y este lindo anhelo de cada una de nuestra gente. El proyecto desarrollado mediante el programa Quiero Mi Barrio buscó recuperar un sitio eriazo para la comunidad, construyendo una cancha de pasto sintético que favorece integralmente la convivencia y la generación de actividades que involucran a todos los grupos etarios del sector. Las obras consideran graderías metálicas, sombreaderos, zona multiuso, pasto sintético en cancha, la instalación de rejas, muro de contención de hormigón y mampostería, rampas y peldaños, pavimento de circulación y jardinería. Hoy día estamos en un lugar donde habitualmente teníamos espacios o sitios baldíos, como dice el subsecretario, pero que en realidad responden a sitios eriazos, que hoy día se recuperan para la comunidad y se convierten en espacios para el deporte, que además de enriquecer no solamente el alma, tiene la capacidad de brindarle a las personas la posibilidad de crear valores. Vamos a cambiar totalmente de escenario informativo para irnos al mundo de la cultura, específicamente al mundo literario, porque hay una iniciativa que se desarrolla a través del Ministerio de las Culturas y las Artes en nuestro país que se llama Diálogo en Movimiento. Y acá se llevó a efecto también este programa con la participación además de un importante grupo de escritores mexicanos ahí en el mercado municipal, quienes dieron a conocer un poco la realidad literaria de su país y nos contaron también de sus obras. Diálogos en Movimiento, una interesante experiencia con el mundo de la lectura que permitió un grato encuentro recientemente con escritores mexicanos en Vallenar. El encuentro se desarrolló en el mercado municipal. Inserto en el plan de la lectura que impulsa el Ministerio de las Artes y la Cultura, recientemente se desarrolló en Vallenar una interesante jornada relacionada con los llamados Diálogos en Movimiento, iniciativa que permite abrir un espacio de discusión y reflexión en torno a la lectura, no solo como medio para alcanzar conocimiento, sino también para la recreación, el goce y el crecimiento. En definitiva, un programa que brinda una oportunidad para fomentar la lectura e incentivar a los jóvenes y a la comunidad en general para aventurarse en la escritura de sus propias historias. Bueno, esta es una actividad, Diálogos en Movimiento, con escritores mexicanos dentro del plan de la lectura de nuestro ministerio, específicamente la Seremía de Cultura Atacama, así que muy contento de haber tenido a estos escritores, estos exponentes mexicanos y que nos puedan contar la realidad de México y de qué tratan cada una de sus obras. Nos hemos encantado con Chile, la experiencia con la gente, el diálogo, el intercambio de ideas, ha sido muy rico en todo aspecto, no solamente lingüísticamente y culturalmente, sino también en esta fraternidad y en esta amistad que está surgiendo con el pueblo chileno, en específico con las personas que aquí nos reciben de una manera muy generosa. Y sí, ha sido maravilloso todo desde que llegamos, estar en el desierto, estar en constante diálogo con otros poetas, con otros escritores, sobre todo con la naturaleza, los paisajes tan, tan hermosos que brinda el desierto de Atacama. Hablamos sobre la literatura en México, sobre el rol de la mujer en la literatura y en las artes y en general, tanto en México, también se abordó aquí en Chile. Y bueno, también hablamos un poco de nuestros trabajos, en este caso mis libros, El Gato Blanco y Otoños Pasionales, y también de Demoliciones y otros tantos títulos de Osvaldo. Y bueno, andamos haciendo un recorrido por Chile, hemos llegado aquí a Vallenar, anteriormente estuvimos en Chañaral, perdón, es complicado de pronunciar, Copiapó. Y bueno, vamos a estar recorriendo más lugares de Chile. Vamos a trasladarnos ahora a la comuna de Huasco. Ahí también, recientemente, autoridades del sector junto al alcalde de la comuna hicieron una visita a las obras del proyecto de reposición de la Escuela Mireya Zuleta, que ya presenta del orden de un 95% de avance, una moderna escuela que va a permitir, además, duplicar la cantidad de matrículas que tiene ese establecimiento educacional.
En su etapa final se encuentra el proyecto de reposición de la Escuela Mirella Zuleta de Huasco. El proyecto contempló la demolición de la estructura original y su reemplazo por otra totalmente moderna. Implicó una inversión de más de 6.400 millones de pesos y permitirá duplicar la cantidad de matrículas. Un 95% de avance presenta la construcción de la Escuela Mirella Zuleta, resultado que arrojó una visita de inspección a cargo del Seremi de Obras Públicas junto al alcalde de la comuna. La verdad es que en el recorrido que hicimos quedamos maravillados porque la infraestructura que tiene es de primer nivel. Es de primer nivel no solamente la infraestructura, sino que también toda la sala, todo lo que significa, digamos, su arquitectura. Las salas, ¿no es cierto?, cuentan con todas las comodidades, los sectores donde son recreativos para los jóvenes, los alumnos. Yo creo que esto es un regalo precioso, ¿no es cierto?, para toda la comunidad. Y también pensar que esto se emplaza en pleno centro de la ciudad de Huasco. Este es un tremendo proyecto que demandó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, aunar muchos criterios, ideas, que partió más o menos por ahí por el año 2011 y hoy día, ya llegando al segundo semestre del 2019, estamos casi finalizando una obra tan importante como esta. Así que yo creo que el MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, el mismo Ministerio de Educación, el propio municipio, la propia comunidad educativa, de estar orgullosa de la escuela que hoy día estamos construyendo entre todos. La verdad que la primera escuela nueva después de casi más de 20 años en Huasco, una escuela básica que va a albergar a más de 700 alumnos. Así que felicitaciones al alumnado de la Escuela Mirella Zuleta, a los profesores, a los asistentes de la educación. El proyecto mejora las condiciones de infraestructura para los 380 alumnos del establecimiento. Así lo destacó el Seremi de la cartera, quien señaló que al finalizar las obras se duplicará la matrícula para llegar a 750 estudiantes. La obra alcanza una inversión de 6.412 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación e implicó demoler la anterior edificación para construir un edificio completamente nuevo, con áreas administrativas, docente, de servicios, comedor y cocina, además de un patio cubierto en el sector prebásico y multicancha techada. Bueno, es el recorrido que a través de las imágenes estamos desarrollando por distintos puntos de nuestra provincia del Huasco. Vamos a hacer una pausa en la presentación de las noticias y ya regresamos. En un hogar como cualquiera, una madre amorosa siempre hace una rica cena. Hice pastel de sobras. ¡Guácala! Malcolm, el de en medio. Estamos de vuelta y ahora nos vamos a instalar en la comuna de Freirina. Las imágenes que vamos a revisar dan cuenta de la entrega a la comunidad, a los vecinos del sector, del paseo mirador de la quebrada Agua Salada, una obra que se llevó a efecto con recursos del Mimbu y que se desarrolla en un sector en donde además hay una importante proyección en tema de viviendas en esa comuna. Inauguran Paseo Mirador en la comuna de Freirina con un importante sello de inclusión. El paseo Quebrada Agua Salada tuvo una inversión cercana a los 600 millones de pesos emplazados en una superficie de 3.000 metros cuadrados. Con la presencia del subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, y autoridades de la zona, el municipio de Freirina, a través de su alcalde y concejales, además de autoridades regionales y provinciales, recepcionaron la obra denominada Paseo Quebrada Salada, la que tuvo una inversión cercana a los 600 millones de pesos y la que se emplaza en un tramo de 3.000 metros cuadrados. Se va a transformar esto en un espacio público emblemático para la localidad. De hecho, cuando uno entra desde el acceso desde Vallenar, lo primero que queda es justamente este nuevo espacio público. Lo que busca el gobierno y con los encargos del presidente Piñera es no solo la construcción de viviendas, son también los espacios públicos, generaciones de parques, lugares de encuentro de las distintas personas.
el parque y el espacio que se acaba de inaugurar es de altísimo estándar. Son los miradores, los juegos para los niños, señaléticas también, de modo de que indistinto de los lugares donde estemos en el país, el espacio público tiene que tener exactamente el mismo estándar. Son programas que son codiseñados junto con la familia y eso también le da un valor muy especial, una lógica de apropiación, de modo que lo que siempre se busca no solo es la inauguración, sino que las personas, las familias lo cuiden para las décadas que vienen hacia adelante. Los vecinos del sector Villa Los Alcaldes recibieron con gratitud esta obra de parte de las autoridades. Niños y niñas del sector de manera inmediata comenzaron a disfrutar de los juegos infantiles dispuestos en el paseo. Obra que incluye máquinas de ejercicios, mobiliario urbano, reposición de escalinatas, muro de contención, acceso universal y juegos para personas con discapacidad, sistema de regadío para las áreas verdes y otros elementos integradores de un gran paseo público. Cabe destacar que el nuevo espacio viene a potenciar el mirador natural existente en el lugar, transformando de manera positiva el entorno, por lo que los vecinos asistentes a la ceremonia de inauguración agradecieron el cierre de este proyecto revitalizador para el altiplano sur de la comuna de Freirina. De vuelta en la ciudad de Vallenar, le vamos a contar que la comunidad de la parroquia Corazón de María, acá en la capital provincial, recibieron recientemente una importante visita provenientes de España, de Valencia, desde donde han venido desde hace algunos años importantes misioneros a participar en esta labor evangelizadora de la Iglesia Católica acá en la región de Atacama particularmente. Representantes de la diócesis de Valencia visitan la región de Atacama. El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, visitó la semana pasada a los sacerdotes provenientes de la diócesis de Valencia en España y que cumplen misión en parroquias y capillas de la región, en este caso las ciudades de Vallenar, en Huasco, en Diego de Almagro. Chile es el país donde hay mayor presencia de misioneros valencianos, concretamente en la diócesis de Copiapó, desde el año 1957, cuando la Santa Sede hizo un llamamiento para ayudar a la evangelización en los países iberoamericanos. Nosotros, los valencianos, es una alegría grande recibir a nuestro pastor. Si no fuera por su permiso, no podríamos venir, ¿eh? Porque nos ordenan para el servicio de la diócesis de Valencia. No somos misioneros de una congregación, sino somos diocesanos. Y desde el año, creo que 56, que llamó el Papa a ayudar a Latinoamérica, nuestra parroquia, nuestra diócesis, ha enviado sacerdotes. Hemos pasado un buen número de sacerdotes por Atacama. Y estamos encantados de poder servir a esta iglesia y de aprender también pues, la cultura, la religiosidad y tantas cosas bonitas como ustedes tienen. Nos enriquecemos más de lo que damos. Desde entonces han estado destinados aquí cerca de medio centenar de sacerdotes de la diócesis de Valencia, así como numerosas religiosas valencianas de las congregaciones Esclavas de María, Hermanitas de los Ancianos Desamparados o Dominicas, entre otras, así como integrantes del Instituto Secular Obreras de la Cruz. En esta visita a Chile forma parte de un viaje a tres países sudamericanos, Chile, Ecuador y Perú, para que los misioneros valencianos que están haciendo la labor en esos países sientan también la proximidad, apoyo y conocimiento cercano de su arzobispado. En Vallenar, una de las experiencias conocidas por la visita pastoral desde Valencia fue el Centro Mi Pequeño Hermano, una experiencia sin duda que refleja el trabajo que se está desarrollando con los más vulnerables en esta zona. Vamos a regresar a la comuna de Freirina porque la semana recién pasada ahí se hicieron entrega de las llaves a seis familias que hoy día cuentan con su casa propia. Esto a través de una modalidad de viviendas construidas en sitio propio. Un avance que por mucho tiempo las familias estaban esperando concretar. Freirina lidera construcción de vivienda tras entrega de casas bajo subsidio. Las familias beneficiadas se acogieron al DS49, es decir, construcción de vivienda en sitio propio. Además de las casas entregadas, se construyen en la comuna de Freirina 108 casas en el sector de Vicuña Mackenna y se proyecta la construcción de 123 viviendas más. Con la presencia del Seremi de la Vivienda en Atacama, Antonio Pardo, la gobernadora del Huasco, Nelly Galeb, y el alcalde de la comuna de Freirina, César Orellana,
Junto al grupo de concejales se hizo entrega recientemente de las llaves a la casa propia a familias de la comuna de Freirina, quienes estaban a la espera de este anhelado sueño. Encantado, pero primero que nada quiero felicitar a las 6 flamantes propietarias de sus nuevas viviendas, que aunque son en terreno propio, son viviendas nuevas, por lo tanto, esperar que la disfruten y que esas construcciones que nosotros estamos entregando las transformen en un hogar dichoso para toda su familia. Y respecto del programa de gobierno, hemos hecho un desarrollo muy importante, tenemos un desafío muy grande, tenemos que construir 5.500 viviendas en el periodo presidencial del presidente Piñera, estamos muy bien en cumplimiento de metas parciales, así que el tema vivienda, esta región, al término de este periodo presidencial, va a tener sin duda mitigado 50% del déficit habitacional que tiene la región. Los vecinos beneficiados se acogieron al decreto supremo número 49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite que los postulantes accedan a la construcción de una casa en un sitio propio, con especial atención a las familias que viven en una situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional. Bueno, hoy día es un día de mucha alegría para un grupo de freirinenses que han estado esperando por mucho tiempo el lograr tener su vivienda digna, lo hemos dicho. Y bueno, quiero agradecer en nombre de la municipalidad, en nombre de todos los beneficiarios, el gran trabajo que ha estado haciendo el MIMBU en la comuna de Freirina. Hoy día agradecer la presencia de la gobernadora, quien ha estado presente hoy día y ha visitado también y ha visto con la familia, ha compartido la emoción que significa este importante momento. Así es que a cada una de las familias felicitarlas, a hacer buen uso de este beneficio. Y bueno, no hay mayor tranquilidad y alegría para la municipalidad hoy día de ver este grupo de familias disfrutando de su vivienda digna. Sí, feliz, lo único que yo esperaba en mi casa, para tener algo cómodo y seguro. Así que estoy contenta. Gracias al gobierno, nosotros tenemos una casita propia, sólida, así que muchas gracias. Noticias que nos han permitido conocer avances importantes que se han registrado los últimos días. Actividades importantes y relevantes que se han desarrollado también acá en las distintas comunas de nuestra provincia del Huasco. Llegamos al final de nuestro resumen. Antes vamos a conocer, por supuesto, también las proyecciones meteorológicas para esta semana. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos.